bien, seguimos en Diario Totoras por nuestra televisión local. Estamos en vivo, parte final, y como habíamos prometido, ya está José Manuel Pascual. ¿Cómo te va, Pepe? Bien, Darío. ¿Cómo andas? Gracias. Por la espera, por la visita. Sí. Bueno, y ya empiezan las confirmaciones, ya se empiezan a conocer nombres, listas, quién va por adentro, quién va por afuera, empiezan las tendencias. ¿Y cómo te encuentras a vos? Bien, a ver. Bien. Estoy contento, Darío, porque en definitiva... ¿Convencido de la decisión? Convencido, muy convencido. Me parece que cuando uno tiene sus ideales, sus convicciones... Uh-huh. Aparte vos sabés bien que en estos últimos 5 o 6 años, por cuestiones personales, cuidar a mi madre, estar a cargo un poco de mi padre, me retiraron un poco de la actividad activa a pleno, si bien participé de la última competencia, donde tengo que agradecerle a la población de Totora el reconocimiento que nos hicieron en esa elección, porque el 25% del electorado, uno de cada cuatro totorenses nos votó. Uh-huh. Entonces eso nos da un marco para en esta elección trabajar en un rol donde... Considerás que es una base desde la cual uno se tiene que potenciar. O tomar confianza, digamos. Confianza, exactamente. Me parece que... una plataforma política. Seguro. Y creo que ahora con tiempo de trabajo, si bien no es fácil, estamos conformando una lista donde yo te decía el otro día que era muy difícil encontrar el cupo femenino. Mirá vos. Pero trabajando, estamos avanzando en ese tema y vamos a dar la sorpresa con la lista. Debería ser más sencillo, incluso yo creo que a esta aparte, altura... Aparte, mirá, yo creo que a esta altura debiera garantizarse que directamente en los cuerpos haya la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Yo quisiera saber después para que participen, ¿viste? A lo mejor después es una cosa... Yo creo que la mujer que quiere participar de una elección, uh-huh, lo está demostrando, y cómo están avanzando políticamente. Uno puede estar de acuerdo con determinada figura, vamos a dar nombres: Cristina Kirchner, Carrió, Stolbizer. Uh-huh. Después no estamos hablando de la postura ideológica, de la vida protagonista política de la Argentina. ¿Y quién va a desconocer la capacidad? Mónica Feyn, la ciudad más grande del país. ¿Quién? La vicegobernadora en su momento, uh-huh, de María Eugenia Bielsa, Vidal, que gobierna la provincia de Buenos Aires, Vidal, algo más de María Eugenia Bielsa, Griselda Etesio. Uh-huh. O sea, si uno se pone a mirar cuando la mujer quiere ser protagonista, de Gómez, Estela Clérici, Mónica Bucher, la chica de Salto, la Mirna Perticarari en Salto Grande. Son cuestiones que hace años, algunas décadas, no se veían, y hoy por suerte cada vez hay que seguir avanzando. Sí, ¿no? Seguro. Yo creo que la conciencia ciudadana, la conciencia política también tiene que ver, cuando vos tenés estos problemas, con la desestructuración de los partidos políticos. Uh-huh. Pero te decía, una lista, si sale todo como pensamos, ya estamos avanzando, tenemos en un 80% confirmada ahí ya la tercer candidata. Va a haber una lista muy joven. Si me confirma, se me termina de confirmar, porque vos sabés, yo, si hay algo que no tenemos, Darío, y nos conocemos de años, es ser hipócrita. Decimos lo que pensamos y muchas veces nos cuestionan por qué decimos todo lo que tenemos que decir. Pero creo que cuando uno va con la verdad, con la verdad de uno, ¿no? Porque no, nadie tiene la verdad absoluta. Sí. Uno puede mirar de cara a la sociedad, puede mirar cara al otro y poder hablar tranquilo, que te van a creer. Porque la sinceridad es lo que... La sinceridad de una persona y la honestidad a la hora de decir las cosas o de manejarse, yo creo que son capitales fundamentales para esto. Bueno, y en ese caso entramos en los tiempos de los por qué. ¿Por qué la gente debiera elegir a José Pascual en su vuelta, en su retorno al Consejo? Y ahí también te sumo, ¿qué ves vos en el Consejo? ¿Qué le faltaría? ¿Qué podés aportar? ¿Qué considerás que la gente necesita? Yo te podría hablar de números, pero hoy la gente en Totora, yo creo que tanto la gestión del gobierno municipal como el Consejo Municipal, hay un descreimiento muy grande. Esto no quiere decir que no con esto no voy a ponerme a personalizar en las personas. Yo digo, me parece que la gente hoy quiere un cambio, quiere que determinadas cuestiones se manejen con seriedad. De otra forma, no quiere decir que Pascual tenga la razón sobre todo,
Y porque creo también que hay distintas formas de hacer política. Mirá, si hay algo que queda claro en Totora, es que hoy la municipalidad, el gobierno municipal tiene un alto descreimiento, creo. También el Consejo Municipal. Y vos fijate algo que tendría que algo que pasa. Hoy cualquier medición te va a decir que les recordaba ese intendente Marcolini tiene un 85% de imagen positiva. ¿Hay encuestas? Y compara, sí, pero no me voy a meter en la encuesta. El oficialismo era la suya, la oposición. ¿Esta es una percepción que tomás de la calle? No, o son tengo las dos cosas. Tengo las dos cosas, pero simplemente nosotros terminamos en el día lunes, pero no voy a dar números. Lo tenía anotado, pero decidí que no, porque eso es como entrar en el barro. Me parece que vamos a tirar propuestas, vamos a esperar a tirar ideas. Y el que pensaba que Pascual no se iba a presentar en estas elecciones o que Pascual iba a ir para atrás en sus decisiones, no. Nosotros estamos muy convencidos. Yo viajé a Santa Fe días pasados a hablar, porque se reunían con todos los departamentos. Yo no fui por el departamento porque tengo que respetar a quien es el delegado del comité departamental que no asistió, pero fui por mi ciudad a plantear cuál era la situación de Totora. Vox Populi es conocido, que ya el doctor Carnevali, seguramente autorizado por la Unión Cívica Radical, va a participar afuera del partido, la lista oficial del partido, y que va a participar dentro del Frente Progresista somos nosotros. Marco Tomás también, Marco, va a participar por afuera. No, hasta el momento tengo la idea. No, tengo la idea, por palabra de él. Palabra que va a ir por el Frente. Que va a ir por el Frente Progresista. O sea, la interna sería... Sí. Entre ustedes dos. La interna sería entre nosotros dos, pero la competencia real está entre la lista del doctor Horacio Carnevali y nuestra lista. O sea, la alternativa de poder recuperar esos votos radicales que alguna vez fueron a Marcos o Independientes, que por no tener otra figura del radicalismo compitiendo se fueron, hoy está asegurada en esta lista. Estamos charlando con sectores de la democracia progresista, con sectores independientes, con sectores progresistas que realmente piensan que tiene que haber un Estado presente fuerte, pero bien administrado, y que tiene que haber un consejo también de la misma manera. Y después, bueno, sin entrar tanto en detalle, porque seguramente pueda venir la campaña, lo que yo quería venir hoy aquí es a ratificar nuestro rumbo, a ratificar que estamos de pie, que estamos en marcha, que queremos trabajar por la ciudad, que venimos representando una historia dentro de lo que fue la gestión de Nelson, pero también tenemos nuestra propia idea. Sabemos que hay que ayornarse a los tiempos que vienen, recuperar lo bueno de aquella época y potenciar lo que le está haciendo falta a la ciudad. Vos fijate, Darío, que llega la época de lesiones y todos empezamos a hablar del tema del gas, de otras, y hay cuestiones puntuales que pasan en la ciudad que no hay que dejarla desapercibida. Hoy la mala atención de los caminos rurales, la problemática no resuelta, los servicios públicos, la discusión de la agroecología, de un debate pendiente, donde creemos que hay que encontrar puntos en común para avanzar y evolucionar. Será seguramente uno de los temas. Y que no es fácil, ¿no? Y es más, y yo no soy de los tipos demagogos. Yo creo que hay que decir lo que uno piensa en todo momento, ¿no? Que después uno pueda tener que uno puede tener a veces en dejar que el otro también avance, porque si no deja que el otro avance con su idea no podés entrar en el debate, ¿no? Vos habías hablado del presupuesto en un momento, dejaste ahí entrever sí, el presupuesto. Mirá, yo tuve, del consejo que sería hablando, estamos hablando que vos fuiste la última vez candidato a intendente, sí. Ahora concejal, donde las responsabilidades son distintos. Aunque el intendente en una nota dijo que el concejal también tiene muchas facultades para tomar decisiones, ¿no? En la última conferencia. Claro que tiene facultades. Yo digo que el otro día yo hablando así con parte con el intendente, he hablado con algún concejal también, que me han comentado de cómo está el manejo, los adelantos que hubo en el presupuesto municipal. Bueno, si bien después puede venir una reconducción, no sé si cuántos adelantos hubo. Entonces yo lo que planteo que el consejo, con lo que le cuesta a la ciudad, tiene que manejarse eficientemente. Por eso, esta es una cuestión donde
yo me quiero documentar bien para dar una opinión final. Si bien tengo la palabra de ellos, los comentarios que me van llegando, uno por ahí me dice una cosa, el otro otra, pero yo quiero tener bien documentado ese tema. Pero ¿qué quiero decir? Si hoy hay que congelar los sueldos, limitar los subsidios, limitar la cantidad de viáticos, innecesario o no, se verá, en eso vamos a hacer hincapié. Nosotros entendemos que la administración pública es una responsabilidad en la cual nosotros no manejamos la billetera personal, o el funcionario público no maneja la billetera personal, maneja los recursos que nos da todos los ciudadanos, ¿no? Y que hay prioridades, entonces yo creo que esas prioridades hay que atenderlas. Cuando vos tenés a los productores que se quejan por los caminos rurales, tenés al vecino que se queja por la rotura del pavimento, porque la ciudad no está limpia, o escucha a otro porque demandan a lo mejor mayor aporte en otras áreas, como también hay que reconocerle algo a esta gestión, porque como uno dice lo bueno, como uno puede decir lo que es negativo, puede decir lo bueno. Sabemos que en el tema del FAE cumple como corresponde, hace un buen aporte a las escuelas, tiene un muy buen manejo en ese sentido, por la información que uno le llega. O sea, entonces uno creo que como concejal tiene que llegar para controlar al departamento ejecutivo, pero también para ser responsable dentro del propio consejo municipal y tener claro cuáles son las atribuciones del concejal. Nos queda un minuto, sí, José. Dale. En total tendremos mucho tiempo para hablar de temas específicos, de temas particulares, de coyuntura, porque la política también vive de la coyuntura, de los temas que se van discutiendo. Estamos cerrando el programa. Hablarle a la gente cuál es el camino que elegiría político si te vuelve a dar la confianza para volver al Consejo Municipal. No te entendí la pregunta bien. ¿Cuál es el camino? ¿Qué orientación crees que debe tener la gente para elegirte? Mira, yo ahora en agosto. Mira, nosotros vamos a armar una lista con gente de experiencia, gente joven. Va a haber bastante gente joven en la lista. Principalmente la honestidad intelectual, la honestidad de haber demostrado siempre haberme manejado correctamente. La vocación de servicio. Yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de la comunidad, el Estado municipal, tenemos que ser exigir eficiencia y ser eficiente, y la responsabilidad de saber escuchar también, y saber mantener las comisiones, cero demagogia. Me parece que la demagogia no sirve y no construye. Me parece que la alternancia, el debatir, el discutir una idea, el no estar de acuerdo en algo no significa ser enemigo, simplemente que hay distintas ideas. Y cuando se acuerda algo, no acordar para que si Pepe Pascual quiere sacar una ventaja de este lado para sacar una ventaja personal o una ventaja política, acordar por una ventaja política. No, acordar por las cosas que estamos de acuerdo que son necesarias por la ciudad. No que si yo te voy a dejar pasar esta, vos dame esto, por la simple negociación chabacana o una negociación de ventajas. Entonces me parece que de ese punto de vista, quien les habla va a tener la autoridad, tiene la autoridad moral para decirlo, y no solo para decirlo ahora, sino para hacerlo, porque lo he demostrado a través de tiempo. José, 9:30 de la noche, ¿cuántas listas consideras que va a haber? Los tres concejales que no dejan su mandato, dos por lo menos van por la reelección, que son Marco Tomás y Walter Reiteri. Gerda Ronchi manifestó su voluntad de ir por la reelección, todavía no se sabe. Va Pinatti ahí y Gerda Ronchi. Porque Pinatti será el candidato de la lista de Horacio Carnevale, eso es lo que dijiste la última vez. ¿Eso se confirmó? Es mi visión, pero bueno, está Gerda. Pero irá por afuera del frente. Sí, van por afuera del frente. Ellos van por afuera del frente. ¿Habrá alguna lista del PRO? Eso es lo que no sé. Yo estuve charlando con Garcés, no sé, el otro día lo encontré para Funi, pero no alcancé a preguntarle. Yo voy recorriendo porque mi trabajo periodístico también me hace. ¿El justicialismo? ¿Cómo? El justicialismo, hasta ahora el único candidato, no sé si irá por el Frente Renovador o por 100% santafesino.
es Walter Riquieri. No sé, Griva dijo que ellos estaban viendo la posibilidad, pero lo veo hoy lejano, no sé, o si van a llegar a un acuerdo con Walter para presentar en un conjunto. No, no, por lo ahora son claro. Cuatro listas las conferencias. Por ahora cuatro listas, ¿sí? Que sabemos que se van a presentar y que se está armando. Puede haber sorpresas, lógicamente. Gracias, José. Y sabes que sí. Te quiero agradecer, y la presencia hoy es para confirmarle a la gente que estamos en marcha y que estamos dispuestos a trabajar. Y bueno, viendo que la posibilidad ya de tener más o menos conformada la lista nos da el pie para venir a decirle a la gente que se sume, que estamos trabajando. Y también sos comunicador desde hace un tiempo, sí, sos un colega, programa, así que vamos a compartir ahora el momento. Vamos a ver si vamos. Por eso queríamos cerrar a tiempo. Sí. Yo te digo algo, Darío, bueno, vos fijate que todo lo ha salido, inclusive con esto ha salido el internet. ¿Cuántos años el programa ya? Ya como, ya estaba en el consejo casi saliendo, así que ya hace 7, 8 años. Mirá vos, qué bien. Y te digo, Darío, para cerrar. En mi programa vos sabés que hablan todas las voces, aquellos que no piensan igual que uno, también tienen la puerta abierta, porque es la forma de ser increíble. Si bien ya es como que me quiero dejar el espacio a algún otro conductor como para que pueda ir haciendo el programa y yo dedicarme de lleno a la política, podría hacer alguna columna en los distintos programas de la ciudad, en el propio mío, pero ya creo que tengo que dar un espacio. No es fácil encontrar la persona, porque hay que animarse también, ¿no? Exacto, muchas gracias. No, gracias a vos.